Bienvenidas, bienvenidos a Conciencia. El día de hoy nos visita la ingeniera Carolina Quesada Fonseca. Ella es egresada de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y también pertenece a la Fundación Gaia. Carolina, bienvenida a Conciencia. Muchas, muchas gracias, gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar de conciencia planetaria, Carolina. Uh -huh. ¿Qué es esto de conciencia planetaria? Eh, bueno, conciencia planetaria es un concepto que hemos estado desarrollando en, las últimos, en los últimos meses porque. ¿Quiénes, quiénes eh, Fundación, quiénes? Fundación, fundación Gaya. Sí, voy a hablar de, desde la perspectiva de la fundación, eh, en donde lo principal es que comprendamos que el planeta es un ser vivo, ¿verdad? Es una unidad viviente y, y, y reconocer que todas mis acciones en mi vida cotidiana tienen un efecto a nivel planetario. En, en la totalidad de la vida en la Tierra. Eh, una vez que comprendemos esto, podemos aceptar que soy responsable como individuo de todo lo que pasa en el planeta y a partir de esa comprensión y esa aceptación poder hacer una elección de tener un estilo de vida consciente, sostenible y saludable. Entonces eso es eh, lo que es conciencia planetaria, que tomamos este concepto porque no queríamos... Eh, utilizar lo que digamos los viejos conceptos de educación ambiental que ya está como como ya obsoleto verdad Trillados. muy trillado sí no es eh, educación desde el punto de vista que yo sé y usted no sino que es sembrar en lo más profundo del ser esa conciencia de que yo soy responsable de todo lo que pasa en el planeta de, démosle vuelta a todo lo que usted acaba de decir cuáles serían las consecuencias de un estilo de vida sin conciencia planetaria bueno las consecuencias eh, es precisamente lo que está pasando ahorita en el planeta, ¿verdad? Eh, el cambio climático realmente es el problema más grave que tenemos ahorita, el, todos los, eh, los seres vivos, ¿verdad? Porque llegamos a explotar el planeta a tal punto en donde pusimos en riesgo la vida en la Tierra y eso nos incluye a nosotros como seres humanos. Y eso fue producto precisamente de tener estilos de vida. Sin, sin esa conciencia del impacto que estábamos haciéndole al planeta, ¿verdad? Muy distinto eh, a, los, a las visiones de mundo que tenían, por ejemplo, las culturas ancestrales, en donde había un profundo respeto por la madre tierra y los recursos se usaban de una manera eh, mucho más eh, consciente, más correcta, ¿verdad? Entonces... Eh, en, en armonía con la naturaleza. En armonía con la naturaleza. Y entonces, bueno, esos estilos de vida que incluyen desde qué es lo que yo como cómo me transporto, eh, qué productos de cuidado personal utilizo, son los que llevan a, a los desbalances ecológicos que estamos viviendo actualmente. ¿verdad? Eh, un ejemplo ¿verdad? muy claro puede ser la industria de la carne, por ejemplo, ¿verdad? donde hay un consumo desmedido de carne y la, la industria ganadera está provocando desde deforestación, eh, contaminación del aire debido al metano que, que, que expulsan los animales. Eh, la contaminación de, de los depósitos de agua, de la tierra. Y, y bueno, no, no estamos diciendo que entonces todo el mundo tiene que hacerse vegetariano porque eso eh, no es real y muchas personas ni siquiera lo conciben, ¿verdad? Pero sí tomar conciencia que hay un consumo en medio de carne, que, que, que el hecho de que yo me compre una hamburguesa está teniendo un impacto ambiental y por lo tanto puedo tomar la decisión de disminuir ese consumo. Tal vez no tengo que consumir carne el resto de los días. Y puedo también cambiarla, por ejemplo, por carne, eh, por pollo, que es menos contaminante, por ejemplo. Carolina, usted es ingeniera industrial. Sí. ¿Cómo, cómo podemos concebir que una ingeniera industrial esté eh, preocupada por este tema uh -huh. del planeta? Bueno, eh, yo siento que es algo que ya a estas alturas todo el mundo debería preocuparse, ¿verdad? Es un tema por el cual todo el mundo debería preocuparse. Porque, y, y, y lo digo en el sentido de uh -huh. que un ingeniero industrial más bien es producir, producir, sí. producir independientemente de las, del desbalance ecológico que se produzca. Sí, de hecho eso eh, a la hora de estudiar en la carrera, como hay visiones distintas eh, de algunos profesores, eh, digamos que es difícil de manejar porque uh -huh. muchas veces lo que se, se busca es la eficiencia y muchas veces la eficiencia está relacionada con disminuir costos. Y para disminuir costos... Y muchas veces lo que se hace es utilizar productos más contaminantes porque son más baratos, ¿verdad? Este, hacerlo todo de una manera más industrializada, más masiva, producción masiva, que además va muy re relacionada con el consumismo. Pero eh, yo siento que ya independientemente de la carrera que uno estudie, de la profesión, es una responsabilidad que todos tenemos porque qué, qué problema mayor puede haber que estar destruyendo nuestra casa. ¿verdad? Y estarnos destruyendo a nosotros mismos. Entonces... ¿En, en qué momento adquiriste esa conciencia planetaria? Bueno, tal vez yo antes no la llamaba así. Eh, yo creo que yo desde que, desde pequeñita, ya por un tema de personalidad o algo que ya yo traía... Es, ¿Tenía sí, esa sensibilidad? Sí, al tenía tema. una sensibilidad ambiental. Sin embargo, fue hasta que ya entré a trabajar en la fundación, que fue este año, que, que entendí el concepto de conciencia planetaria, que es reconocer... Precisamente que todo lo que yo hago en mi vida cotidiana tiene un efecto a nivel global, planetario. Ya tiene un, un, un impacto más allá de, sí. de nuestro ser. exacto. Eh, Carolina, ¿se puede revertir estos procesos? ¿Son ustedes optimistas desde la Fundación Gaia? Sí, eh, sí si lo quisiéramos ver desde el punto de vista científico, ahí po podemos encontrar diversidad de opiniones. Desde científicos que dicen que, que no hay vuelta atrás y que el calentamiento global solo va a, a seguir aumentando. Hay científicos que, que dicen que no se puede mitigar, pero que se puede desacelerar. Y la, ulti, la última opinión que vi, que fue de un astronauta de la NASA, que él dice que si en este momento hacemos cambios fuertes, se puede incluso revertir el efecto del, del calentamiento global. Eh, desde Fundación Galle y desde los proyectos que nosotros manejamos, eh, lo que entendemos es que o soy parte del problema o soy parte de la solución, ¿verdad? Y lo que queremos es ser parte de la solución. Y, y por eso nosotros tenemos el lema de transformación personal con impacto global, porque entendemos que está en las manos de la gente, de la humanidad, el, el continuar con un planeta enfermo o el revertir el, el proceso. Entonces somos optimistas y apostamos a, a la responsabilidad individual. ¿Quiénes integran? No, no hemos hablado de Fundación Gaya porque en el siguiente segmento tenemos al presidente, sí. eh, Javier Francisco eh, Ortiz, uh -huh. y yo quisiera que él lo, lo, lo desarrolle. Pero ¿quiénes lo integran? ¿Es a, es, ¿Estudiantes eh, o egresadas tan jóvenes como usted? O, coméntenos un poquito rápido de, de esto. Eh, sí, Fundación Gaya en este momento es un equipo relativamente pequeño. Somos eh, unas cinco personas de, de distintas áreas, eh, desde las ciencias sociales, tenemos una abogada, yo que soy ingeniera. Eh, un técnico en, en todo lo que es diseño de páginas web, ¿verdad? Entonces, eh, por ahora somos profesionales, eh, la mayoría, y técnicos de distintas áreas. Perfecto. Uh -huh. Entonces vamos a hacer una, una pausa para invitar a José Francisco que se nos une en el siguiente segmento uh -huh. y en el tercer segmento regresamos eh, con vos para tocar otros temas ¿Está? de conciencia planetaria. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos con todos y todas ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando sobre conciencia planetaria. Tal y como lo indicamos en el segmento anterior, nos visita en este segmento el doctor José Francisco Ortiz Gutiérrez, quien es psicólogo, sociólogo y antropólogo de la Universidad de Costa Rica y también presidente de la Fundación Gaia. Javier Francisco, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por bienvenido. estar con nosotros. No, gracias a vos por invitarnos. ¿Qué es esto Fundación Gaya? Explíquenos. Fundación Gaya es una fundación netamente costarricense familiar que surgió en 1979, en realidad en respuesta a una solicitud que me hizo uno de mis maestros en aquel entonces de que regresara a Costa Rica. Yo estaba terminando unos doctorados que estaba haciendo en Estados Unidos y él me invitó a regresar a Costa Rica. A realizar una visión que yo había tenido, le decíamos en ese entonces la visión del día 1. Fue una visión o un sueño que tuve el 10 de diciembre de 1980. Recuerda la fecha porque fue el día que mataron a John Lennon. Tuve una visión de que había un fuego que llamábamos el Fuego de la Unidad, que ocurría el 21 de diciembre del 2012, aunque no sabíamos nada de esa fecha en ese entonces. Y que alrededor de ese fuego estaban todos los pueblos indígenas de Costa Rica y que estábamos celebrando el nacimiento de una nueva era de paz con la Madre Tierra. En el 79 se fundó Gaia. Y el primer trabajo que hicimos fue comenzar a trabajar para la propuesta que iba a llevar Costa Rica a ECO 92, ¿te acuerdas? Una me primera gran perfectamente, actividad. De acuerdo, perfectamente. Sí. Gracias a eso declararon la fundación, nuestra fundación de interés nacional y el proyecto Planeta Tierra, que es el que todavía estamos desarrollando, se, se declaró de interés público. Qué interesante. Eh, Carolina mencionó eh, la forma de percibir o entender el planeta como unidad viviente. A la cual hay que amar y proteger. Eso, eso es, un, un es, es un legado de Fundación Gaya. Es un legado de Fundación Gaya, pero vieras qué bonito, es la primera vez que se está diciendo esto públicamente. Hay un decreto presidencial que se llama el decreto Madre Tierra, que se firmó el pasado 22 de abril. Lo firmaron el presidente y los ministerios de Ambiente, Cultura y Educación, en donde lo que se pide a todas las instituciones del Estado. Es realizar actividades para que los y las costarricenses, desde los primeros años de vida, conciban el planeta como una unidad viviente a la cual hay que amar y defender como una madre. Interesante. ¿Ustedes participaron en la formulación de ese decreto? Nosotros hicimos la solicitud junto con el Consejo Indígena Madre Tierra, que es un consejo en donde hay participantes de todos los pueblos indígenas de Costa Rica y que se consolidó el 21 de diciembre del 2012 cuando hicimos ese fuego en la unidad. Gracias a ese decreto, en el cual la presentación nos ayudó sobre todo la Universidad Nacional, don Alberto Salón, encontramos un fundamento legal para desarrollar este proyecto. A partir de ese momento el proyecto Planeta Tierra comenzó a, cre a crecer desmesuradamente hasta el punto en que actualmente tenemos algo que es único en el mundo. Creo que Costa Rica es el único país del mundo en estos momentos que tiene un proyecto a través del cual vamos a introducir. Este espacio de conciencia planetaria en todos los kinders, escuelas, colegios y universidades públicas, a través del yoga, la meditación mindfulness y los espectáculos culturales interactivos. Desarrollamos este un poquito indicio. esto de mindfulness, qué, qué, qué sí, entendemos es, por este es, tipo de meditación. Es, es una meditación, digamos que se popularizó mucho porque se hizo mucha investigación en torno a esta técnica en especial, gracias a una casualidad histórica. Y fue que el primer estudio que se hizo fue muy corto, fue de ocho semanas, porque se hizo para personas que tenían dolores insoportables, que no se les quitaba ningún medicamento. Entonces el doctor que lo hizo quiso ver resultados rápido. Al hacer el estudio de ocho semanas y ver resultados tan concluyentes, se comenzó a replicar. Entonces ahora todos los estudios de mindfulness se hacen en ocho semanas, que es demasiado corto. Y ya se tienen resultados impresionantes. Si te metes en la web, vas a ver que existe beneficios en todas las áreas de conocimiento y que ya se mapeó todo lo que ocurre en el cerebro. Entonces se puso de moda. Hay muchos tipos de meditación. Esta es la que se puso de moda y esta es la que estamos utilizando para aprovechar toda esa investigación. Javier Francisco, ¿cómo, cómo elegir vivir de forma consciente, saludable y sostenible? Nada fácil, la tarea. <coughs> Digamos que ese es el aporte principal de nuestro proyecto. Tradicionalmente esto se hacía a través de la educación. Es decir, que se pretendía que dándote una información ibas a cambiar tu estilo de vida. Ya sabemos que eso no funciona, no sucede así. Yo soy totalmente convencido de eso, lamentablemente. Todos los que trabajamos en esto lo sabemos. O sea, luchamos y no hay forma de que algo pase. Bueno, luego vinimos los psicólogos y dijimos: hay que cambiar actitudes y para eso se requiere. No solo información, sino que hacer esclarecimiento de valores, ¿verdad? Un poco más. Los psicólogos explicamos y agregamos un poco más. Luego vino la psicología transpersonal, que es la que, en la cual yo tengo mi, mi doctorado, y dijimos: no, hay que ir más profundo. Toda transformación personal comienza a partir de una elección. Todas mis condiciones de vida surgen de elecciones que hice conscientes o inconscientes. Entonces lo que hacemos en nuestro proyecto es que te inducimos a través de una práctica el estado de meditación profunda, el estado de mindfulness, que es un estado en donde estás contactando tu esencia. Y ahí en lo más profundo haces una elección. Y a partir de esa elección comienzas a hacer una meditación, al menos una vez por semana, en donde con, con frases de afirmaciones positivas comienzas a cambiar el concepto que tienes de quién eres realmente. Poco a poco, a través de este proceso, comienzas a tomar conciencia de que no eres el contenido de la conciencia. No eres la suma de tus hábitos, no eres la suma de tus creencias, ni eres la suma de tus patrones emocionales. Eso es solo lo superficial. Más allá, eres el observador de todo eso. Y más allá de ese observador comienzas a comprender lo que llamamos las nueve afirmaciones fundamentales. Yo soy la evolución. Interesante. ¿Han tenido oportunidad ustedes de aplicar esta metodología? Coméntenos en un minuto que nos queda. En este el minuto segmento. que nos queda, tenemos 30 años de estar utilizando este tipo de, de técnicas con un efecto impresionante y súper notorio. Ahora es la primera vez que vamos a tener un curso teórico en una universidad, nos tiene muy orgullosos y eso se lo debemos a usted y por eso estamos sumamente agradecidos. Va a comenzar acá el año entrante el primer curso con créditos a nivel universitario para ayudarle a las personas a vivir este proceso de transformación para generar conciencia planetaria. Así es que de ahí estamos entrando a una etapa completamente nueva y ya desarrollamos toda la tecnología necesaria para que los alumnos... Puedan profundizar después de clases. Y en, en este otro contexto, proceso. fuera de la academia, coméntenos en 30 segundos una experiencia ahí anecdótica interesante. Bueno, tenemos eh, 30 años de estar trabajando con grupos que están trabajando este proceso, que pueden atestiguar lo que ha sido para ellos esta transformación de dejar de identificarse con el contenido y comenzar a identificarse con la esencia y cómo eso te hace vivir la vida de un lugar completamente diferente. Y esperamos. En el, en el 18, iniciar este proceso de, de estos espacios de transformación en todas las escuelas y colegios y universidades públicas del Estado. Excelente. Javier Francisco, muchísimas gracias. Ojalá que más adelante podamos eh, tenerlos de nuevo desarrollando más ideas eh, al respecto de la conciencia planetaria, un tema que urge en nuestro país y a nivel, y a nivel de planeta. Sí, es correcto. Muchas muchísimas gracias. gracias. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. De nuevo en este segmento nos visita la ingeniera Carolina Quesada. Uh -huh. En el segmento anterior, Javier Francisco mencionó las afirmaciones de la conciencia planetaria, pero también hay facultades uh -huh. de la vida consciente. Uh -huh. ¿A qué se refiere todo esto, nosotros que somos ignorantes de la materia, ¿eh, Carolina? Si nosotros nos quedamos eh, identificados con que yo soy mi nombre, yo soy Carolina. Yo soy este cuerpo, yo soy eh, mi personalidad. Eh, no, no podemos hacer cambios profundos ni mejorar nuestra calidad de vida, ni mejorar mis estilos de vida, porque, porque entendemos que eso no, a eso no se puede llegar desde, desde una obligación o porque me dicen que yo tengo que ser así o que tengo que reciclar o que tengo que, que consumir menos carne, entonces, eso lo trabajamos desde, desde, el, desde la esencia, desde la conciencia. Entonces, eh, lo que son las facultades y, la, y las afirmaciones de la conciencia son herramientas que utilizamos para poder entender que yo no soy todo eso superficial que creo que soy, sino que soy algo mucho más profundo. Entonces, por ejemplo, una, la primera facultad de la conciencia es eh, observar desde adentro. Entonces, es esa parte. Profunda de, de, de mi ser, que puedo observar a Carolina eh, sus reacciones corporales, puedo observar a Carolina los pensamientos que, que hay en mi mente, puedo observar las emociones que surgen. Entonces, yo no soy la Carolina enojada, sino que soy esa parte que observa a Carolina cuando se enoja, y desde ahí puedo elegir si quiero estar enojado o no. Nos da mucha libertad. Y, y las afirmaciones del ser es. Reconocer y desde ese lugar tomar conciencia de que soy eh, la evolución, soy el planeta, soy la humanidad, soy responsable de lo que pasa en el planeta, soy la esperanza, soy la respuesta a, a, la, a los problemas que, que nos acogen. Carolina, esos temas se, se tocan únicamente con adultos, ustedes lo trabajan con niños también, porque no es fácil. Este, interiorizar uh -huh. toda esa serie de conceptos que uh -huh. ustedes han desarrollado en este programa. Sí, se ha trabajado con todo tipo de población y en el... ¿Y ¿Cuál en, es el en, resultado, digamos, de todas esas experiencias que ustedes tienen? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la, la población más receptiva sí. a esos cambios? Bueno, lo ideal, eh, si hablamos de receptividad, es que desde niños nos enseñaran esto, ¿verdad? Nos enseñaran que, que soy algo más allá de, de mi personalidad. Eh, pero los efectos se pueden ver en cualquier edad y bueno, yo soy testigo de eso porque tengo varios años de estar trabajando, trabajándome a mí misma con estas herramientas y los efectos es un cambio de vida, es convertirme en la persona que quiero ser, vivir la vida que anhelo, eh, tener una libertad en la toma de decisiones y, que, y que, mis, que mi estilo de vida permita la sostenibilidad en el planeta. ¿Cómo, cómo sensibilizar sobre la importancia de los ríos urbanos en la ciudad? Uh -huh. y la siguiente pregunta relacionada con esto ¿qué hacemos con el río Tárcules por ejemplo? ¿qué el... podemos hacer con el río Tárcules? uno de los más contaminados de Centroamérica sí eh, aquí, aquí voy a mencionar a, a, al fundador de Río Urbano que se llama Alonso Briseño que de él, el año pasado aprendí mucho porque él, él menciona que no podemos amar lo que no conocemos y resulta que Hemos aprendido a darle la espalda a los ríos, sobre todo a los ríos urbanos, ¿verdad? Lo vemos como un lugar marginal, eh, a donde depositamos todos nuestros desechos, ni siquiera nos acordamos que existe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que, que tenemos ríos en la ciudad que, que están viviendo un problema muy grave de contaminación gracias a que yo le he dado la espalda. Entonces, eh, lo principal es... Eh, cambiar mi relación, la relación que he tenido con los ríos y de hecho, bueno, por dicha hora hay muchos colectivos como el río urbano, amigos del río Torres, eh, rutas naturbanas que lo que buscan es que volvamos la mirada a los ríos y a partir de esa nueva forma de relacionarnos, eh, hasta que yo veo el problema, para mí fue muy interesante el año pasado hacer un recorrido por el río Torres ahí en, en Aranjuez y, y para mí me sorprendió ver tanta biodiversidad en plena ciudad. Entonces, eh, a partir de ese reconocimiento, podemos tomar, eh, participar en muchas iniciativas que hay de eh, siembra de árboles, eh, campañas de limpieza en los ríos, este, eh, usar también los ríos como espacios de recreación, de sociabilización, ir a hacer un picnic al río con los amigos. Y bueno, el río Torres, el río María Aguilar, que están muy contaminados, terminan en el tárcoles, eso termina en el mar. Entonces, esa es la conciencia planetaria, ¿verdad? Ver que todo va. Uh -huh. eh, de igual forma, ¿cómo concientizar uh -huh. sobre la importancia de los árboles en un entorno urbano? Sí, a, actualmente estamos viviendo de una forma muy contradictoria, porque cada día generamos más contaminación, más dióxido de carbono, y ¿quiénes son los pulmones que recogen toda esa contaminación? Los árboles. Sin embargo, cada día hay más deforestación en los centros urbanos por la expansión urbana. Entonces, eh, lo que tenemos Y cada que vez hacer, hay menos árboles. Pues claro, cada vez hay menos árboles no y más contaminación. Entonces, es, es muy contradictorio, pero si nosotros desde, desde lo más profundo de nuestro ser comprendemos que, que, que esto no es sostenible, eh, los árboles en la ciudad son, son indispensables eh, como. Como protección de los suelos, protección de los mantos acuíferos, como corredores biológicos, eh, como espacios de recreación, esparcimiento. Y un ejemplo de eso es eh, la Universidad de Costa Rica, que es un pulmón en Montes de Oca, en donde la gente viene precisamente aquí porque respira aire fresco, porque puede hacer ejercicio, donde ves perezosos, donde ves eh, cualquier cantidad de fauna que no puedes ver a los 100 metros donde no hay árboles. Y algo muy interesante alrededor de la Universidad de Costa Rica es la, la conciencia de algunos vecinos de defender claro. eso que has descrito claro. en contra de la edificación. Claro. Eh, ya, ya se nos va el tiempo. Movilidad urbana consciente, saludable y sostenible. Uh -huh. ¿Qué podemos decir sí, al respecto? Ese, ese tema es muy importante porque en Costa Rica uno de los principales problemas en, tem, en temas de eh, contaminación del aire eh, es el transporte. Eh, a Costa Rica entran 235 automóviles diarios, esa cifra seguro ya aumentó porque va en crecimiento diarios. O sea, uno no se imagina cómo puede entrar tanto vehículo al país y esa misma cantidad están entrando en motocicletas. Entonces es un tema que la forma en la que nos estamos transportando ya no es sostenible y eso es muy evidente para cualquier persona. Y usted es optimista de que eso se puede mejorar, se puede cambiar en Costa Rica. Sí, claro. Yo soy optimista. Se ha visto el ejemplo de otros países donde eh, la cantidad de carros ha sido, ha llegado a su límite, donde los accidentes de tránsito ha llegado a su límite, como pasó en Holanda, que mucha gente cree que Holanda siempre fue como muy evolucionada en el tema de movilidad eh, urbana, pero realmente eso se dio gracias a que había demasiadas muertes de niños en carretera. Y las mujeres, las mamás se tiraron a la calle para pelear por, por el derecho a la vida, que al final es eso: el derecho a un espacio compartido entre bicicletas, peatones, vehículos, transporte eh, público. Hola, o que se logre. Vamos a, estar sí, muy soy, soy, de, vamos a estar muy pendientes de eso. Bueno, gobierno, yo soy Carolina. optimista y, y sí, este, ha habido muchas iniciativas por parte del gobierno también y, y, eso, y colectivos. Eso es eh, importante. Y ojalá que ustedes civil. sigan apoyando esas iniciativas políticas para sí. ver un cambio en muy corto plazo. Sí. que urge. Sí. Muchísimas gracias, Carolina. No, gracias a usted, Gustavo. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.